diciendo que tuvimos oportunidad de coincidir. Y bueno, pues estamos con José Luis Gómez. Voy a platicar un poquito del bio de José Luis. José Luis ha sido voluntario ya, como les comento, desde hace muchos años en la parte de Project Management en el capítulo Jalisco, ¿sí? Él ha sido presidente José Luis, en dos periodos, tengo entendido, en dos periodos del capítulo Jalisco, me corregirá si me equivoco. Y bueno, me ha tocado vivir de cerca el liderazgo, ¿sí? Y la cohesión que ha podido lograr con su equipo, con el equipo de Jalisco, de PMI. Y bueno, adicional de que ha tenido oportunidad también de colaborar en empresas de tecnología, ¿sí? En vendors globales, ¿sí? Pues hoy en día está en la empresa Amazon, ¿sí? En Amazon Devices, en este sector. Él tuvo la oportunidad de decidir, ¿sí? Si irse a vivir a Silicon Valley o quedarse en México. Y bueno, pues ahí lo pueden ver en pantalla, ¿sí? Orgullosamente con la parte de Silicon Valley, lo cual pues hace que el día de hoy pues podamos tener una conversación muy interesante porque, bueno, pues algo debe de hacerse diferente en México y en Silicon Valley. Y pues José Luis pues nos va a poder platicar un poquito su experiencia y permear sobre nuestra comunidad estas lecciones aprendidas sobre su voluntariado y sobre su experiencia profesional y su trayectoria para nuestra comunidad de administración y negocios que tenemos en Teacher Institute. José Luis, es un gran placer tenerte por aquí. Te agradezco mucho que estés con nosotros. Gracias, Raimundo, por la bienvenida y gracias por la invitación. Pues como tú bien mencionas, hemos estado inmersos en la parte de Project Management, tanto de voluntariado en el PMI como en la misma industria, pues desde hace ya varios años. Yo creo que llevo de voluntario cerca de ya casi 10 años de voluntario del PMI. Y como tú bien dices, bueno, estuve en dos mesas directivas, pero una como presidente y la otra como vicepresidente. Entonces, es solamente un solo periodo, un poquito extenso, pero bueno, ahí hemos estado en la parte de voluntariado. Y bueno, pues muy contento, primero, de haberme topado con todo lo de Project Management en la parte, pues, laboral. Yo conocí Project Management cuando trabajaba en HP. HP, como saben, tiene un hub muy importante en Guadalajara. Llegó a tener casi 4,500 empleados en Guadalajara. Guadalajara era un hub muy importante de talento. Hay y había en HP, antes de que se separara, muchos puestos que daban soporte a nivel mundial. Y ahí fue cuando HP impulsó mucho Project Management, tanto en Guadalajara, junto con IBM y con otras empresas, ¿no? Entonces ahí fue donde fue el primer acercamiento formal en Project Management en HP Guadalajara. Y bueno, ahí empecé con todo lo de PMO, Project Management Office, manejando proyectos en HP. Después incurrí un poco en Contract Manufacturer, como tú dices, Contract Manufacturers. Estuve en Flextronics y estuve en Plexus. Y pues recientemente, pues entré en un rol de entrevistas para Amazon y desde enero estoy en Silicon Valley, en la parte de Amazon, no en la parte comercial, estoy en la parte de desarrollo de devices. La mentada Alexa, que le hablan y que a veces hace caso y a veces no. Bueno, devices como esos estamos, pues, desarrollando aquí en el Silicon Valley. Sí, entonces, excelente. Digo, una parte, una introducción muy, muy de grandes rasgos. Perfecto, excelente. Y bueno, con esto que nos comentas, una primera pregunta que te quisiera hacer es, ¿cómo tú has sentido, qué elementos en común o qué elementos distanciados encuentras en materia en Project Management en estas empresas en las que tú has estado? ¿Qué ha variado? ¿Qué es igual? Por ejemplo, la administración de proyectos en empresas en México, en empresas en Estados Unidos, en empresas tal vez de que tengan comités, ¿sí? Que no los tienen. ¿Qué has sentido que
que varía la administración de proyectos? ¿O tú has sentido que es igual en todas las empresas? ¿Cómo tú has sentido esta práctica en las diversas empresas en las que has estado? Es una muy buena pregunta y creo que sí he estado en varias empresas donde manejan diferente el project management. Lamentablemente he estado en empresas transnacionales en México, no he estado en empresas trabajando directamente en empresas, digamos, medianas o mexicanas 100%, pero sí he dado asesorías. Entonces puedo hacer las comparaciones, ¿no? Hemos dado asesorías a empresas financieras, microfinancieras y empresas financieras con 100,000 socios, ¿no? O sea, y empresas mexicanas completamente. Y sí, creo que la diferencia es abismal, ¿no? Creo que, bueno, mi primer trabajo fue en Solectron. Solectron fue uno de los pioneros de la manufactura en Guadalajara. Manufacturaban ahí casi, creo que llegaron a manufacturar casi 50,000 impresoras HP a cada 2 semanas, 20,000 impresoras a la semana en Solectron. Entonces empecé ahí. Ahí, básicamente, no había una metodología formal de project management, pero llevábamos proyectos. Entonces, ahí yo creo que es la primera clasificación de empresas. Empresas que saben llevar proyectos, que logran los objetivos del proyecto, pero que no utilizan las herramientas per se de la metodología porque no la conocen, puede ser una, o porque no saben que están usando cierta metodología, que hay una best practice que fuera mucho más fácil y más sencillo, se ahorrarían tiempo y dinero. Pero llegan a los resultados y tienen una metodología estructurada. Y empresa transnacional, ¿no? Pero pues yo creo que era en los 2000, y en los 2000 pues la profesión no estaba tan, o no tenía tanto auge. Entonces esa es la primera parte de las empresas. Segunda, empresas como HP, en donde ellos tenían formalmente una PMO, tenían formalmente un comité de project management, te apoyaban para tu preparación, te apoyaban para tu examen y aplicaban la metodología en cada uno de los proyectos que se llevaba a cabo en la compañía. Desde, digamos, Project Charter, Stakeholder Management, todo lo del scoping, el alcance, todo el Gantt, paquetes de trabajo, monitor y control. O sea, casi aplicaban casi el PMBOK al pie de la letra, ¿no? Con algunas variantes, obviamente. Porque el PMI dice que de la moda lo que se te acomode siempre, ¿no? Entonces, de las herramientas, tú escoges las que más se acomoden. Pero ahí era un ejemplo de una empresa que tenía muy de relieve el project management o que lo tenía muy marcado en su cultura. Y la tercera, pues en empresas, como te digo, una empresa que tenía financiera, que tenía 100,000 socios, bastante grande, pero que tenía ahora sí que muy poca formalidad en los proyectos. Muy poca formalidad en los proyectos, en donde de hecho uno llegó y les implementó una PMO, les dejó herramientas, les dejó templates, les dejó cómo estructurar proyectos, y creo que son empresas donde puedes dar mucho, mucho plus y donde puedes tú ver los resultados muy fácilmente de aplicar una herramienta y cómo sí da resultado en 2, 3 meses. ¿Por qué? Porque no hay nada. Entonces empiezas a construir desde cero y los resultados se ven muy, muy, muy rápido, ¿no? Entonces ese sería, yo creo, que un tercer tipo. Empresas que están muy jóvenes, que piensan que meterse a administración de proyectos es un gasto más, que una PMO es tirar el dinero, que cursos para su personal en project management pues son para empresas nada más muy grandes. Y yo en muchas clases que he dado, yo menciono mucho que no olvidemos que project management sirve desde para organizar una boda, 15 años, un bautizo, hasta para hacer un pozo de excavación petrolera en medio del océano, ¿no? Entonces,
que no perdamos esa perspectiva y que muchas empresas se creen peleadas con esa metodología. Dicen que Project Management es como mucho para ellas o que Project Management es algo que no aplica para ellas. Y estamos viendo ahorita que Project Management hasta en los kinders, en las primarias, secundarias, ya están haciendo, como decimos en México, los pininos de Project Management, ¿no? Y ahora sí como una cultura de entregar algo de una forma, pues, siguiendo una metodología o de una forma estructurada. Entonces, digo, son las experiencias en las que me ha tocado. Obviamente, también hay empresas híbridas. Estuve también en empresas manufactureras en donde tienen Project Management híbrido, porque Project Management, ellos manejan portafolios de clientes como un proyecto. Y entonces es una metodología híbrida entre Project Management con Portafolio Management o con Program Management, ¿no? Entonces también he estado expuesto a ese tipo de compañías. Pero yo digo que sí hay mucha diferencia entre ellas, pero lo que más me quedó marcado es de que no veamos a Project Management como algo inalcanzable, como que solamente las transnacionales lo usan, como que nada más las empresas que facturan miles de millones de pesos pueden costear una PMO, sino que lo veamos como una herramienta que puede ser útil para cualquier tipo de proyecto, que nos va a ahorrar dinero, tiempo, y vamos a hacer un óptimo uso de recursos, ¿no? Sería como contestaría esa pregunta. Perfecto, excelente. A ti, por tu posición de liderazgo que has tenido en PMI, en tu capítulo, el capítulo de Jalisco, ¿te ha tocado participar en eventos globales de Project Management? ¿Sí? ¿Te ha tocado escuchar a tal vez los mejores ponentes del mundo en sus temas de especialidad? ¿Te ha tocado cómo se ha discutido conceptos como PMO, como Risk Management? Comentaste Program Management, etcétera. Y la pregunta sigue en el aire, o la pregunta que florece en este tipo de ponencias, el valor de la PMO, ¿no? Muchas veces se llega a cuestionar dónde está el valor. Y tú mencionaste algo muy interesante, mencionaste que te ha tocado ver empresas que tienen una PMO y empresas que no la tienen, y no necesariamente una PMO, mencionaste algo muy interesante, formalidad, cultura. Con tu experiencia, ¿sí? ¿Tú le encuentras valor a todas estas prácticas? O sea, ¿te ha tocado ver las empresas que lo tienen y te ha tocado ver empresas que no lo tienen? Porque muchas veces las empresas que no lo tienen pueden decir, pues yo sigo facturando, ¿no? ¿Tú qué puedes decir ante esta disyuntiva con lo que has escuchado en ponencias, en eventos de PMI y con lo que te ha tocado vivir en tu experiencia y trayectoria profesional? Es muy interesante lo que mencionas. Y yo creo que es súper interesante también que una empresa que, como tú dices, está facturando, se dé cuenta de la importancia de una PMO o de tener una alineación estratégica, etcétera. Porque pues siguen facturando, siguen generando. Pero el punto es, ¿qué están dejando de facturar? ¿O qué están dejando de crecer? ¿O qué segmento de mercado ya se los comió el competidor si hubieran tenido a lo mejor una PMO? Entonces, es el punto, es el costo de oportunidad, que es lo que no ven las empresas, ¿no? Entonces, yo creo que tienes razón en que muchas empresas no lo tienen tal cual con la etiqueta PMO, ¿no? Pero cualquier empresa que haga una planeación estratégica necesariamente tiene que tener principios de PMO. Porque una planeación estratégica es alinear la visión, misión, con objetivos estratégicos y cascadearlos en proyectos. Es que quede, que no quede la misión y visión en un cuadrito, sino que realmente se ejecute en operación. Y llamen como se llamen, quien lo ejecute eso es la PMO. Le pueden llamar coordinación o gerencia, lo que sea, pero aquí en China, quien ejecuta eso, quien aterriza la misión y visión en proyectos tangibles que se vean en el día a día, en las operaciones diarias de todos los colaboradores, es una PMO. La PMO es quien dice, este es el proyecto estratégico que nos va a dar como resultado este objetivo estratégico y nos va a llevar a la misión o visión que estamos estableciendo, ¿no?
Entonces, yo creo muy firmemente en esa teoría y creo firmemente que si le quieren llamar como PMO, bueno, y si no lo quieren llamar como PMO, pues está bien, pero para mí, para todo el mundo que conocemos proyectos, es una PMO. Y bueno, con este comentario, lo que te comentaba, esa es la importancia de una PMO. Para mí, en pocas palabras, en palabras sencillas, en palabras coloquiales, es eso. Es aterrizar un objetivo estratégico que tiene que estar conectado con la misión y visión en proyectos tangibles y en el día a día de la corporación, ¿no? Digo, en muchas de mis clases o ponencias que he dado, les pongo de ejemplo a mis alumnos, ¿no? O sea, si la misión o visión de una compañía puede ser ser el líder del segmento y tener el mayor porcentaje de mercado del segmento de mi industria, pues eso está muy bonito, pero ¿cómo lo vas a llegar? O sea, ¿cómo lo vas a llevar a cabo? ¿Cómo lo vas a ejecutar? Bueno, pues tienes que tener un objetivo estratégico, ¿no? ¿Qué puede ser? Pues a lo mejor para poder aumentar tu porcentaje de mercado en el segmento, pues puedes incrementar ventas o puedes a lo mejor, no sé, una nueva campaña de marketing para poder incrementar ventas o mejorar tu estructura de costos. ¿Cómo? Pues a lo mejor haciendo un proyecto de lean manufacturing o de reestructura de líneas de producción. Y todo eso, ¿qué es? Esa alineación. ¿Y quién lo tiene que hacer? Un PMO. ¿Y quién lo va a ejecutar? Un project manager. Obviamente con los operadores de campo que van a estar ahí día a día ejecutándolo, ¿no? Entonces, ahí es donde está la riqueza de la alineación de PMO. Los japoneses también lo llaman Hoshin, ¿no? Hoshin es la palabra, Ray. Hoshin. ¿No la conoces? Pues, También. ¿Sí? a ver, si quieres coméntala para. Hoshin, que es la alineación más altos hacia los niveles de objetivos individuales de cada uno de las personas dentro de una compañía, que para mí también lo tiene que ser una PMO. Esa alineación de objetivos, ¿no? Entonces, respondiendo tu pregunta, obviamente el valor de la PMO cada vez es mayor. Yo creo que empresas transnacionales y empresas medianas están reconociendo, porque simplemente, como te comento, hacen una planeación estratégica. Entonces, ya nada más lo que les falta es la cereza del pastel. También planear cómo esa planeación estratégica, que le invirtieron muchísimo tiempo en encuestas para el cliente, que hicieron diagramas de FODA y que hicieron fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, ¿cómo aterrizan todo eso en proyectos? Entonces, yo creo que la cereza del pastel de cualquier empresa va a ser el tener alguien que aterrice toda esa estrategia en proyectos, pues, que se permean en la operación del día a día de los colaboradores. Entonces, digo, el PMI tiene un simposium anual, el PMO Symposium o Symposium PMO, no me acuerdo bien del nombre, en donde van puros niveles de CPOs, CEOs, CIOs, y donde discuten la importancia de la PMO, ¿no? Me ha tocado a mí que me han invitado a los simposiums a que yo haga llegar esa invitación a personas del medio empresarial en México, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque cada vez se le da más peso a la PMO. Y no creo yo que es un lujo el tenerla, ¿no? Al contrario, yo creo que es un costo de oportunidad, como menciono, el no tenerla, ¿no? Y no tiene que ser también una PMO que nada más, que nada más tenga procesos o que nada más dé procesos, sino que puede también hacer roles duales. Puede ser PMO, puede ser project manager y puede ser el estratega de la compañía, ¿no? Entonces, digo, es juego de roles y es cómo permeas todo esto a una empresa. Excelente, muy bien. Tú en estos momentos estás en una organización, pues tal vez del top one o de top five del mundo, ¿sí? Amazon, pues ahí está el hombre más rico del mundo, es un monstruo.
estás en la cuna, estás en Silicon Valley, ¿sí? Estás en un lugar privilegiado. Definitivamente se tienen que llevar proyectos donde tú estás, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia en la gestión de los proyectos, ¿sí? En donde tú estás, ¿sí? En el entorno, en la cultura, en el ecosistema de Silicon Valley, ¿qué es lo que tú ves que puedas recomendar a la comunidad de administración de proyectos y negocios en México y Latinoamérica? Sí, yo creo que primero, no es muy diferente a lo que hacemos en México ya. Sería el primer takeaway. No es muy diferente. Silicon Valley, sí. Igual yo, para mí era el top of the top. Y sí lo es. O sea, aquí nacieron todas las compañías de tecnología. Aquí están naciendo muchos de los productos que van a revolucionar nuestra vida, o que ya están revolucionando parte de nuestra vida cotidiana. No lo aminoro. Pero también a lo que voy es que no es mucha la diferencia. Yo creo que la diferencia solamente radica en que aquí los proyectos se llevan de una forma mucho más competitiva, al punto de que cuestionan todo. Cuestionan incluso hasta por deporte. Cuestionan y te ponen al límite. Si tú vienes con una fecha de la entrega de un entregable, de un deliverable, dices, mira, este entregable lo revisé ya con los desarrolladores del software, con los desarrolladores de hardware, y el diseño va a estar listo para que tú lo mandes a un proveedor, va a estar listo en septiembre. Ya lo mejoré, estaba en octubre y lo logré reducir un mes más. Y la pregunta obligada es, ¿y por qué no está en julio? O sea, una vez que tú ya hiciste el challenge de octubre a septiembre, no quieren septiembre, quieren julio. Entonces te llevan al límite. Te llevan al límite de ser lo más innovador que pueda ser y de sacar soluciones con tus experiencias pasadas para hacer lo que al principio del proyecto pensabas imposible. Y tú pones tus assumptions. ¿Ok? Lo quieres en julio, entonces tiene que pasar que el de software me entregue todo esto antes también. Y el de software va a poner sus assumptions. Pero entonces, aquí el punto es que esas assumptions se vuelven unos given. O se vuelven unos deber ser. Y todo el mundo trabaja para que entonces, tú como dijiste que en julio lo entregabas con esos assumptions, todos trabajan para que esos assumptions se den. Entonces, pues tienes que darlo. O sea, quitan los nos. Quitan las excusas. Te hacen challenge sobre el challenge. Te retan todo. Te retan tu status quo. Te retan el cómo sí. Te hacen pensar fuera de la caja. Eso yo creo que es lo que nos hace diferentes. Porque el cómo manejamos proyectos, te puedo ser sincero, y en México los manejamos de una forma excelente también. Y no somos nada, como decimos, colchoneros con las fechas. Al contrario. Yo he tenido la experiencia en donde me dicen, no digas esa fecha. Di una fecha después de la que tú estás comprometiendo porque te la van a hacer challenge. Entonces, tú ya tienes un as bajo la manga. Y dices, ok, sí puedo. Lo pueden ver en septiembre, en agosto. Y ellos te van a decir, julio. Entonces, ese tipo de challenge que también sucede mucho en México y al cual estamos acostumbrados, aquí pasa. Pero aquí es un given. Y el criticar, eso también es muy importante. El criticar, pero de una forma constructiva. Y muchas veces hablamos de criticar en forma constructiva, pero la verdad de los latinoamericanos, de los mexicanos, es que no estamos preparados para recibir que nos critiquen o que nos hagan o que nos den retroalimentación. Creemos que es una agresión. Entonces tenemos que estar abiertos a eso. Eso se da mucho aquí, sobre todo cuando estás en una ingeniería concurrente, en una ingeniería colaborativa, en donde todo te van a criticar.
pero te lo van a criticar y te lo van a cuestionar. ¿Por qué? Porque es el ADN del Silicon Valley. Cuestionar todo. ¿Por qué? Para mejorarlo, para llevarlo al límite. Y también puedes o no estar preparado. Yo me he topado con muchas frustraciones también, que obviamente las puedes sobrellevar por el bagaje que he tenido en otras empresas también con ADN de empresas que crecieron aquí. Pero es lo que te puedo decir. Yo creo que es la mayor diferencia. Es más bien la diferencia cultural, la diferencia de perspectivas y el estar abierto a feedback, a que te critiquen las cosas, pero de una forma constructiva. No, pues excelente, excelente comentario. Pasaron muchas ideas por mi cabeza. Matan la zona de confort. Están incentivando la innovación, la mejora continua, ¿sí? Claro. O sea, en todo momento, ¿no? Y es Tú le parte del pusiste las ADN. etiquetas correctas. Sí, correcto. Te ve tu doctorado, mi estimado Raimundo. No, Exacto. y Eso es. aparte, sí, y aparte pues sí, el estar trabajando constantemente para mejorar, debatir sobre sobre el proceso y no sobre las personas. O sea, cosas muy interesantes que ya las ves aplicadas en una cultura en el día a día. Oye, José Luis, tú eres un excelente, no he tenido la oportunidad de colaborar en esta parte contigo, pero yo sé que tú eres un excelente delivery manager. Yo sé que en la parte de delivery tú eres muy bueno en esta parte. Vamos a platicar un poquito ahora sobre la persona. Hemos hablado sobre el método que debe de estar, sobre la cultura, pero ¿qué pasa sobre la persona? ¿Tú consideras que un project manager para que esté en este entorno en donde pues, le van a exigir en todo momento, tiene que pues, estar abierto, como tú dices, a que les hagan comentarios constructivos? ¿Cómo se preparan las personas para llegar a a esos niveles de exigencia? ¿Qué les recomiendas a un project manager en México para poder trabajar de esa forma o con esa cultura en México o en otra parte del mundo? ¿Cómo prepararse como persona? Yo creo que preparado nunca lo vas a estar y siempre vas a sentir el miedo a la hora de exponer, a la hora de dar un estatus, a la hora de dar un entregable y eso no es malo. Yo creo que no es malo tener miedo. Yo creo que nos preocupemos cuando nos valga, ¿no? Como decimos en México, ¿no? Entonces, yo creo que yo lo que siempre digo es el sentir miedo es bueno, pero entonces tú tienes que planear ese miedo. Tienes que planear cómo vas a contrarrestar ese miedo o ese temor al fracaso, ¿no? Entonces, ¿cómo lo contrarrestas? Pues preparándote para esa exposición, ¿no? Ahora sí que hacer una MEF, ¿no? O sea, ver qué pudiera pasar mal, qué pudiera estar mal y estar preparado para eso. Y eso te va a reducir el miedo y te va a preparar por si en dado caso surge algún fracaso, tú cómo lo vas a afrontar o cómo vas a salir del paso, como decimos. Entonces, lo primero que recomiendo es ser consciente de que siempre va a haber temor, ser consciente de que siempre va a haber cierto grado de incertidumbre cuando entregas un proyecto. Un proyecto es algo incierto. Obviamente, ¿qué es lo que dice el PMI? Te asegura una mayor probabilidad de éxito. Pero no te dice, ni te lo firma el PMI, que te asegura el 100% del éxito. En ninguna parte está escrito. Y yo es lo que digo con mis alumnos, con los maestrantes que he tenido oportunidad de dar clases en los MBAs. Estos jóvenes no les va a asegurar el éxito, pero les va a incrementar muchísimo, muchísimo las posibilidades que tengan el éxito. Entonces yo digo que tenemos que tener un fear management. Tenemos que manejar ese miedo con qué, con la preparación del que si pasa esto, ¿cómo lo voy a enfrentar? Y eso aplicado a una persona, Raimundo, y ahora sí me estoy volviendo muy técnico, es un risk management, pero a tu persona. Ese es ser un risk management.
Un risk management, un risk management assessment, un risk response, un risk mitigation, o sea, pero a tu persona. Yo como José Luis, ¿qué voy a hacer si esto sucede? ¿Y cómo voy a estar abierto también a lo que comentamos, a la crítica, sin que me pegue a mí personalmente y saber que es de chamba? Es difícil separar esa parte de la persona, de que no es personal, de que es el ADN. Y es cómo sobrellevarlo. ¿Qué te puedo decir más? Obviamente, las tablas, la experiencia, es lo que te da un poco de más credibilidad, de tener un poco de más certidumbre, pero yo creo que lo principal es estar preparado para el worst case escenario, o el escenario en donde sea todo catastrófico, prepararte para ese escenario catastrófico. Tener tu plan de acción, tener cómo vas a reaccionar. Y en la cultura de la empresa en la que estoy, nos enseñan mucho a hacer eso. De hecho, cuando tú expones algo, tienes que preparar las preguntas frecuentes que te van a hacer. Tienes que prepararlas desde antes. No tienes opción. Tienes que pensar qué preguntas te van a hacer y tienes tú que contestarlas. Entonces, las personas, cuando vas a una junta o expones algo, ya tienen de antemano las preguntas que tú pensaste que te iban a hacer y tienen una respuesta. Entonces, ¿tú eso qué haces? Lo revisas con tu manager. Y si hay preguntas que se te pasaron, él te da más y tú tienes que responderlas. Entonces, tienes que llegar ya con las preguntas que puede haber en ese auditorio ya respondidas. Entonces, ¿eso te permite qué? Pues estar más confiado, tener más certidumbre y pues tener una reacción diferente cuando haya un tipo de cuestionamiento. Simplemente dices, ah, mira, esa pregunta ahí está en el documento que te envié. Por favor, haz referencia a eso. O la explicas, ¿no? También. Pero digo, esa es una buena práctica. Eso creo que resulta en cualquier nivel, estar preparado. ¿Qué puede pasar? ¿Qué pueden preguntar? ¿Qué van a preguntar? Y te lo da la experiencia. Y también te lo da un equipo multidisciplinario. No estamos solos. O sea, tú como persona, tú dijiste a la introducción de esta pregunta que soy bueno para entregar. Y sí me considero bueno para entregar, pero también me considero que tengo muy buenos compañeros de trabajo o que tuve mucha gente en mi equipo de trabajo muy buena, que coordinando entre todos podemos hacer un entregable de excelencia. Porque obviamente uno no es absoluto. Tienes que interactuar con muchas personas para poder hacer un entregable. Perfecto, excelente. José Luis, hay una pregunta de Itzel Vallejo, de precisamente de Guadalajara, Jalisco, ¿sí? Comenta, ¿hasta dónde es bueno cuestionarse el cómo sí hacer un proyecto o hasta dónde detectar que es mejor dejarlo? Yo creo que, bueno, Ray, tú me vas a corregir, pero, o No, no, sea, no. creo que para contestar esa pregunta, Itzel, ahora sí me voy a ver muy by the book, pero por eso acuérdate que tenemos los famosos project charters y tenemos, acuérdate, las priorizas, los, las, pra, los, las priorizaciones de proyectos que se discuten en un board dentro de la compañía. Un project charter lo que te permite es saber qué tanto sabes del proyecto, saber la viabilidad con datos a lo mejor muy escuetos, pero el hacer el documento formal de un project charter te puede ayudar a saber, oye, creo que definitivamente se veía muy bien en papel y se veía muy bien en PowerPoint, pero ya poniéndole números en el project charter, ya creo que no va a jalar esto. O sea, a lo mejor la inversión es muy grande, a lo mejor el tiempo para generar el proyecto te saca de meta de mercado, porque a lo mejor en el tiempo del desarrollo algún competidor puede sacar algo antes que tú y te saca de meta. Entonces, digo, ¿hasta dónde sí y hasta dónde no? Yo creo que la herramienta que debes de utilizar es el Project Charter.
y también analizar varios project charter de varios proyectos para saber cuál se descarta, cuál se prioriza sobre cuál y cuál también está ligado con la estrategia que realmente quiera la compañía. El que vaya a un proyecto no va a depender de qué quiere la compañía. Si yo quiero, por ejemplo, crecer en la compañía, quiero abrir nuevos mercados, a lo mejor no me va a interesar tanto un proyecto que sea de contabilidad, a lo mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque mi prioridad es más bien crecer. ¿Y qué me da ese crecimiento? Pues a lo mejor me lo da marketing más directamente. O me lo da ampliar mi portafolio de artículos. Más que a lo mejor un proyecto que va a incrementar la velocidad con la que hago mi contabilidad mensual. Entonces, ¿quién te la va a dar? La estrategia. ¿Hacia dónde quiere ir la empresa? Te va a dar la prioridad de los proyectos y te va a descartar los proyectos. Pero yo creo que el Project Charter es una herramienta fundamental para poder saber si el proyecto va o no va. Porque el Project Charter, si lo haces como debe ser, te llevas varias semanas y hasta inclusive meses para un Project Charter. Tienes que investigar costos. Tienes que investigar el ratio costo-beneficio. Tienes que a lo mejor hacer el payback, en cuánto tiempo te lo va a regresar. Tienes que hacer a lo mejor net present value, en cuánto vas a recuperar tu inversión y cuánto te va a costar. Tienes que hacer un ROI. Entonces, todo eso te ayuda a decidir si un proyecto va o no va. Entonces, yo creo que, y fíjate, el Project Charter es antes de todos los procesos, o sea, es el proceso casi inicial, o sea, va en la iniciación del proyecto. Precisamente por eso, para que no le metas más recursos a un proyecto que a lo mejor no va a jalar, ¿no? Ese sería un input. Ahora, si ya te embarcaste y ya estás, yo creo que te vas a dar cuenta si el proyecto pasa o no pasa cuando tengas el presupuesto. Y para obtener el presupuesto, tienes que tener el cronograma. Y para tener el cronograma, tienes que tener los paquetes de trabajo. Y para tener el paquete de trabajo, tienes que tener todas las cotizaciones de las actividades. Entonces, eso ya es dinero que vas a tener que meterle para poder hacer todo ese trabajo halal. Y para darte cuenta, yo creo que en el budget, que pues no la vas a liberar. Excelente. Otra pregunta de nuestra comunidad. Nos pregunta Isa Segundo. José Luis, ¿los cuestionamientos que se realizan a nivel dirección es en todas las empresas de diversos sectores en el país? ¿Y los jóvenes o millennials no están trabajando para desarrollar un nivel de exigencia como se pide en empresas transnacionales? ¿Cómo se pueden preparar mejor? Ok, a ver, si te entiendo, ¿estás de acuerdo entonces tú conmigo que sí hay ese nivel de exigencia? Y tú lo que mencionas es que los millennials no están preparados a ese nivel de exigencia y me preguntas que qué recomendaría yo para que ellos estén preparados. Es correcto. ¿Es correcto? Ok, bueno, sí, estoy de acuerdo contigo que que en todos los niveles directores exigen. Y siempre te van a pedir una rayita más de lo que tú estás dando, ¿no? Siempre, ¿no? Eso es, yo creo que es lo que a lo mejor caracteriza a los directores. Pero yo no estoy de acuerdo que los millennials no estén tan preparados. Yo en mi última compañía tuve el placer de dirigir a un grupo muy grande de millennials. En mi antigua empresa manejaba alrededor de 200 personas. 100 eran del área de almacén, embarques, surtidores de materiales, y 100 eran, pues, todos con licenciatura, ingenierías, maestrías, gerentes, superintendentes, y tenía una gran cantidad de millennials. Y yo no estoy tan de acuerdo, más bien, aquí la pregunta es: ¿el challenge o el reto es para el management? ¿Cómo van a ser los gerentes, los directores, para motivar al millennial a que tenga esos entregables de excelencia y no se sienta presionado? Porque yo creo que va más de la mano con la presión, ¿no? Los millennials, digo, la teoría dice que ellos están más enfocados a su felicidad personal,
que a los bienes materiales, y ahí viene un poquito el desprendimiento, y a lo mejor viene el que pensamos que les valga un poquito más el extra mile que siempre las empresas piden, ¿no? Pero yo más bien la pregunta sería para los gerentes: ¿cómo vamos a hacer nosotros los gerentes para motivar a los millennials? Y yo creo que mucho es el que vean con hechos cómo la empresa se preocupa, por ejemplo, por el bienestar de sus empleados. Pero bienestar me refiero a que, por ejemplo, en la antigua empresa en la que estaba, en la última que estuve, que no quiero mencionar el nombre porque no quiero que haya por ahí problemas, Claro. pero es una electrónica muy renombrada en Guadalajara, pueden verla en mi LinkedIn, pero bueno, ahí coordinábamos con recursos humanos, traer clases de yoga. Trajes de clases de yoga, clases de meditación, clases de liderazgo, clases de comunicación. Íbamos a reforestar a la primavera. Nunca fuimos a las tortuguitas, pero a los campamentos de tortugas, pero todo eso hace que el millennial cree una conexión con la compañía. Cree una conexión humana, de que la compañía realmente se preocupa por el ser humano. Y no nada más está explotando al hombre por el hombre, ¿no? Explotar por explotar. Entonces, yo creo que ese cambio de mindset de las empresas tiene que hacerse para que haya esa liga entre los millennials con la compañía. Otra de las cosas es realmente la comunicación. Un millennial necesita over communication, como dicen aquí los gringos, ¿no? Comunicación de más. Los managers tienen que estar comunicados constantemente con los millennials. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y el cómo te sientes, el cómo te sientes es un real cómo te sientes. ¿Cómo te sientes tú? ¿Te sientes bien con tu puesto? ¿Te sientes bien con tu persona? Y ellos empiezan a hablar. Oye, pues es que yo tengo proyecto de irme a viajar y de hacer todo. Entonces, ok, entonces, mira, te puedes ir a viajar de esta forma y hacer esa conexión personal entre la gerencia con la persona. Y esto nada más es de los millennials. Yo creo que a todo el mundo nos gustaría que nos preguntaran cómo estás realmente, un cómo estás, ¿no? No el cómo estás formal, que muchas veces te dicen muy bien y ya estás como a 10 metros de la persona, que nada más lo hace por formalidad. Entonces, yo creo que el management tiene que cambiar mucho para los millennials. También a los millennials les gusta mucho la retroalimentación activa, una retroalimentación rápida. Hacen algo bien, hacen algo mal, dale la retroalimentación en el momento. No esperes a la próxima semana, no esperes a los 15 días. Acuérdense, ellos están en el mundo online. Entonces, ellos necesitan una retroalimentación de inmediato. Hacen algo bueno, felicítalo. No necesitan hacer una fiesta. Ellos no necesitan un diploma. Un mensaje, un correo, un post, una e-card, una tarjeta digital. O sea, celebrar los milestones, pero abajo de los milestones están los entregables. Celebrar cada uno de los pequeños logros. Ellos eso lo toman muy bien. Y eso a mí me resultó muchísimo en mi última empresa. Todas esas acciones, el celebrar cada cuarto, los logros, ¿sí? Eso también es muy importante, crear esa conexión. Y después ellos solitos se entregan. Ellos solitos van a tu oficina, te tocan. Oye, José Luis, yo pienso que este proceso es muy engorroso, tardo 4 días, te propongo que lo hagamos con el desarrollo de esta macro, de esta programación, y lo vamos a ahorrar de 4 días a un día. Ellos solitos llegan con las innovaciones. Pero tienes que fomentar esa confianza entre la empresa, la gerencia y los millennials, ¿no? Y solos van a entregar y solos se van a retar. Excelente, ¿no? Pues muy, 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 muy nutrido todo el comentario que nos dices, y sobre todo se nota la experiencia que te ha tocado vivir con cada uno de los escenarios que nos colocas, y bueno, a nombre de la comunidad te agradezco mucho todo este contenido que nos estás generando. Una pregunta, tocando base de un comentario que nos hace
Irán, de la comunidad, sobre los motivadores intrínsecos de Management 3.0. Una pregunta, ¿te ha tocado, como lo platicamos, ser voluntario de PMI? ¿Sí? Como dices, desde hace más de 10 años y en posiciones de liderazgo. Muchas personas dicen, bueno, pues yo ¿por qué voy a ser voluntario? De PMI o de cualquier comunidad, ¿sí? ¿Por qué voy a hacer algo sin que me paguen? ¿Sí? ¿Dónde está ahí la ganancia, ¿no? ¿En dónde está el beneficio? ¿Qué les podrías decir, ¿sí? a la gente de nuestra comunidad, ¿sí? de lo que a ti te ha dejado ser voluntario, ¿sí? de lo que José Luis pudo beneficiarse de esto? Si tú nos quieres comentar algo al respecto de eso, sobre la posición que estás que tienes hoy, o sea, en el camino que ha recorrido José Luis, ¿cómo ha contribuido sus posiciones de voluntariado sobre comunidades para llegar a donde está? Yo creo que mucho. Yo creo que ha influido mucho porque quieran o no, en lo personal ha mejorado mis cualidades de liderazgo y de desarrollo de networking y de entregar resultados viables hacia una organización con capítulos a nivel mundial. Ustedes saben, PMI tiene casi 350 mil, no, ¿qué? 500 mil socios a nivel mundial. Tiene capítulos casi en todo el mundo, en todos los países. Yo creo que el tener el primero, ser parte de algo grande. Yo creo que todo ser humano busca. La religión, los partidos políticos, las ideologías. ¿Qué nos motiva a ser parte de ellos? Es una pregunta filosófica que está dentro de cada ser humano. Y me fui a lo mejor muy, muy, muy a la teoría, pero todo mundo piensa en trascender. ¿Y cómo trasciendes? Siendo parte de algo grande. Para mí el PMI es algo grande. Es una empresa, es la asociación de profesionales más grande a nivel mundial. No son los abogados, no son los médicos, no son los dentistas, son los project managers, la organización, y digo, o sea, la asociación organizada formalmente a nivel mundial más grande de una profesión es el PMI. Entonces, primero, yo los motivo a que primero se cuestionen eso. Si quieren ser parte de algo grande, el PMI es algo grande. Entonces, a mí primero eso me llamó la atención. Yo quiero ser voluntario. Y empecé de voluntario en los grupos de estudio, llevando el café, yendo al Oxxo a comprar los refrescos, llevando las papitas, acomodándolas en el coffee break para los talleres que dábamos de PMP. Así se empieza. En el Congreso, yendo por los conferencistas en mi coche al aeropuerto, llevándolos al hotel, llevándolos a cenar. O sea, empiezas desde abajo. Pero ¿eso qué te va dando? Te va dando una trayectoria dentro del voluntariado, que después ya me llevó a ser director del Congreso, director de operaciones, etcétera, ¿no? Hasta soy presidente y past president, ¿no? Ya ahorita, ¿no? Entonces, yo digo que el voluntariado te da una satisfacción personal, primero, porque te sientes parte de algo grande, y aparte, estás dejando algo en tu comunidad. Muchos de nuestros eventos en el capítulo Jalisco son completamente gratuitos. No cobramos ni un peso. O sea, todo mundo puede participar. Y cuando cobramos, compramos 50 pesos. O 100 pesos. Entonces, la verdad es casi abierto. Es más, se han acercado gentes con nosotros que hemos hasta becado. Entonces, yo creo que el ser voluntario viene con mucha retribución, primero, porque dejas algo en la sociedad positivo, primero. Segundo, porque fomentas a que la actividad de desarrollo de proyectos se fortalezca en tu región y por ende tú vas a ser más valorado, que es un como boomerang que te llega después a ti. Si tú promueves el liderazgo del project manager con eventos, el PMI,
es una organización renombrada, tú sabes que de regreso se te va a regresar a ti en un mejor trabajo, en un mejor salario. Y no lo digo que directamente a mí, pues, pero fomentas que la profesión suba de nivel, ¿no? Simplemente yo les digo a muchos de mis alumnos de maestría, se enojaban hasta conmigo. Les dije, en HP no me dieron la promoción hasta que tuve la certificación de PMP. Tuve primero la maestría, el grado de maestro, un MBA en una universidad de Estados Unidos y en una universidad de México, y no me dieron la promoción hasta que no me certifiqué como PMP. Para empresas, valen más las certificaciones que lamentablemente los MBAs. Pero tiene lógica, señores. Porque una certificación, ¿quién la avala? Un organismo internacional regulado, que el conocimiento va a ser estándar, que sabes que el que se certifica aquí en México, en China, en Alemania, en Brasil, van a tener el conocimiento estandarizado, que pasaron el mismo examen. Y de lo contrario, un MBA, pues hay de MBAs a MBAs. No es la misma calidad. Entonces, no es lo mismo un MBA, a lo mejor en China, en una empresa de Lucita Te Capacita, que un MBA, a lo mejor, en Harvard. Pero son MBA, es el mismo título, pero la universidad no. Y una certificación que te da la estandarización total. Tú sabes que el que tiene certificado en China, en Australia, en Argentina y en México, es igual. Entonces, las empresas lo valoran mucho más. Excelente, excelente, perfecto, muy bien. Pues, José Luis, pues se nos está acabando el tiempo. Para terminar, hay algunas preguntas sobre nuestra comunidad que después pues te quiero comprometer para contestarlas sobre redes sociales en un espacio que tú tengas para poder aprovechar y no dejar espacios en blanco. Y bueno, guardo la última pregunta para que puedas comentarnos. Tú, con todo lo que te ha tocado vivir, que nos has compartido el día de hoy, con tu experiencia de voluntariado, con lo que mencionaste, pues me hiciste recordar muchas cosas, ¿no? De que hasta acomodando el café, ¿no? Claro. Y que llegaste hasta ser presidente y a representarnos en muchos, como tú lo mencionabas, en eventos globales. Estoy seguro que también en la parte de delivery, pues no empezaste siendo jefe, ¿no? Y hoy estás en una posición pues muy interesante de liderazgo en una empresa, una de las mejores empresas del mundo hoy en día. ¿Qué le recomiendas a la comunidad de México e Hispanoamérica que nos está escuchando, ¿sí? De administración y negocios, con la experiencia que te ha tocado? ¿Qué mensaje quieres dejar hacia ellos? ¿Qué mensaje final? Yo creo que lo principal es, mi mensaje sería que México no está a años luz de Silicon Valley, o que México, los nichos de Project Management, las regiones donde está permeado Project Management, no está muy lejos de lo que es el Silicon Valley. Yo creo que México ha hecho un excelente trabajo en Project Management. Yo creo que hay gente súper talentosa en México. De hecho, en la empresa en la que estoy actualmente, han contratado cerca de 5 mexicanos en lo que va del año. Entonces, yo creo que el talento mexicano está muy al nivel de cualquier empresa o de cualquier nicho de tecnología que se les venga a la mente. Alemania, Silicon Valley, Seattle, Nueva York, cualquiera. Washington. Yo creo que estamos muy al nivel. Entonces, mi mensaje sería, no veamos para abajo. Yo creo que sigamos ese camino que nos ha llevado a tener el conocimiento y el talento que hasta el momento se le reconoce a cualquier mexicano. Yo creo que un mexicano es muy bien visto en cualquier empresa, porque somos luchones, porque entregamos resultados, porque no nos damos por vencido, porque nos caemos y nos levantamos, y lo otro, porque somos líderes. ¿Y por qué somos líderes? Porque somos muy, muy chacharacheros, nos encanta estar metidos en todos lados.
Nos encanta estar metidos en la fiesta. Nos gusta mucho la fiesta, pero eso también veámoslo como un atributo. Entonces yo lo que les aconsejaría es sigamos por ese camino, hay que prepararnos. Yo creo que Raimundo ha hecho una excelente labor con su empresa, con su vinculación con universidades, permeando toda esta metodología de PMI, de Agile, que no estamos peleados, es una misma metodología. Yo creo que el siguiente paso es ese, ¿no? También, el cómo se evoluciona una metodología Agile también, de Waterfall a Agile. Yo creo que no quitemos el renglón de eso. Y lo otro también, que permeemos Project Management a las pequeñas y medianas empresas. Eso es súper importante. Yo creo que en el punto en el que en México permeemos más esta metodología a pequeñas y medianas empresas, yo creo que van a ser mucho más eficientes, van a tener mucho más ganancias y yo creo que vamos a ser mucho más formales y mayor y mucho más competitivas. Entonces, yo creo que fácilmente esos serían mis comentarios finales, seguir fortaleciendo esa parte, permear hacia la comunidad. De nuestro entorno, nuestros conocimientos, e involucrarnos con el PMI. Acuérdense, cosas buenas suceden si te involucras con el PMI, y está comprobadísimo. Aparte que el PMI es una fuente grande de networking. Yo creo, Ray, que tú has experimentado también eso. El PMI nos ha dejado conocerte, conocer en nuestro mismo medio a gente muy talentosa, y eso, ¿qué te hace? Genera conexiones. Acuérdense el famoso discurso que dijo Steve Jobs en Stanford. O sea, todo es conectar puntos. ¿Y quién te ofrece esa capacidad para conectar puntos? El PMI es uno. El Project Management es uno. Entonces, yo creo que sigan involucrados, sigan desarrollando y permeen. No se queden también con el conocimiento, permeenlo hacia donde pueda llegar, y más si llega a medianas y pequeñas empresas, ¿no? Entonces, serían los comentarios finales, y pues yo creo que el talento en México existe y está muy a muy buen nivel. Excelente. Pues José Luis, pues te quiero agradecer de verdad de corazón que hayas estado hoy con nosotros, que nos hayas compartido todos estos mensajes que son de gran valor, totalmente de gran valor. Yo escuché tu experiencia en cada palabra y bueno, a nombre de la comunidad de Teacher Institute, una comunidad de administración de negocios que están haciendo en México y se está permeando en Latinoamérica y también en todo lo que es Hispanoamérica, pues te damos las gracias por participar con nosotros. Y bueno, pues esta es tu comunidad, esta es tu casa y bueno, espero Gracias. que sigamos viéndote por aquí más seguido. Gracias, Ray. Un placer a todos y gracias por escucharnos. Cuídense mucho. En estos tiempos tenemos que cuidarnos, así que cuídense mucho y muchas gracias por estar atentos aquí al canal de Ray. Exactamente, y exacto, que son tiempos difíciles. Pues igual a todos los miembros de la comunidad que nos están siguiendo, que están participando, que están preguntando, que nos están viendo, bueno, pues ya escucharon a José Luis, el participar en las comunidades, pues es algo que definitivamente entrega valor. Entonces, pues síganlo haciendo, sigan apoyando, pues lo que se está haciendo en estos esfuerzos. Y bueno, pues estos eventos, estos Teacher Coffees, pues los vamos a dejar en nuestra plataforma. Las personas que gusten de forma gratuita, les transmitamos un usuario y un password para que puedan escuchar los Teacher Coffees con invitados como José Luis Gómez del día de hoy. José Luis, te agradezco mucho a nombre de toda la comunidad y pues estamos entonces en comunicación. Gracias, Ray. Un saludo para todos. Gracias. Hasta luego. Igualmente, saludos a todos, estamos en comunicación. Gracias. Hasta luego. Hasta Bye. luego, nos vemos, bye bye. Cuídense. Bye. Gracias, bye. You are currently the only person in this conference.